Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Aquí Roman FF y seguimos con la guía de Pokémon Esmeralda comentada. Bueno, pues estamos en el capítulo número 31, creo, ya, de la serie. Y bueno, pues estamos aquí que ya volvimos del anterior capítulo de la guarida magma, que fue bastante jodida porque no veas lo que costó con los combates. Así que fueron muy pesados los combates. Y por eso duró tanto el capítulo, chicos, en la que, pues, Magno despertó a Groudon con la esfera azul. Y bueno, pues ahora tenemos que ir a Ciudad Portual, ¿vale? Porque ahora, pues, toca, en lugar de la guarida magma, pues toca la guarida aqua. A ver, están aquí reunidos estos tíos. Así es, y queremos seguir avanzando con la investigación. ¡Qué gran noticia, Cap Babor! Muchísimas gracias por sacar un rato de su apretada agenda para dedicárnoslo. Esperamos poder seguir disfrutando de sus fascinantes historias en próximas entrevistas. Vale. Uf, era la primera vez que me grababan por la tele. ¡Qué nervios! Oh, Roman, qué buen aspecto tienes. En nuestro último viaje de exploración hicimos un gran descubrimiento. Encontramos una caverna submarina en la ruta 128. Muy atento a esto, ¿vale, chicos? Porque yo cuando jugué la primera vez a este juego, nunca, vamos, intenté encontrar la caverna submarina esa y me costó muchísimo. Tuve que mirar, pues, guías y demás. Así que, pues bueno, estad alerta, ¿vale? Estad atento al loro, porque si no... A ver, pensamos que en ella viven Pokémon que se querían extintos. ¡Jua, jua, jua! El Cap Babor, supongo. Nosotros, el equipo Aqua, vamos a tomar el control de su submarino. No hay objeción que valga, confiamos en que coopere. ¡Juá, juá, juá! ¡Mire lo que ha planeado! El equipo Agua. ¿De qué va todo esto? Parece como si alguien estuviera hablando por un megáfono. Pues sí, tío, es el del puerto. ¿De dónde viene esa voz? ¡Viene del puerto! ¡El submarino! ¡Están intentando llevárselo! ¡Roman, ven conmigo! ¡Corre, corre! Pero bueno, tú otra vez. Lo menos que puede decirse de ti es que eres tenaz por seguirnos hasta aquí. Pero ahora, nadie podrá detenernos, nadie. O sea, ¿que vas a seguirnos a nuestra guarida en Ciudad Calagua? ¡Jua, jua, jua! Pero, ¿por qué querría robar el equipo del agua mi submarino explorador 1? No pueden estar buscando los Pokémon que duermen en el fondo del mar. Pero aunque decidiera perseguirles, no tengo nada que hacer contra ellos. Pues sí, tío. Quieren ir a esa ruta submarina. Con el submarino. Vale, pues chicos, ahora vamos a ir a Ciudad Calagua. Porque ahora tenemos que entrar en la guarida Aqua. Vamos a ver. Y bueno, como os decía antes, chicos, pues... me costó la primera vez mucho. Bueno, una de las primeras veces que jugaba este juego. Pues siempre me costó mucho. Yo tenía la edición Zafiro, ¿vale? A lo primero. Fue la primera edición que me compré de Pokémon. Y la primera Game Boy que me compré, pues fue la Game Boy Advance SP. Y bueno, pues me costaba mucho encontrar esta, pues esta guarida subterránea, ¿no? En la ruta 128. A ver, vamos a cambiar de Pokémon. A ver, vamos a poner al Nightingale. Todo para que suba. Ahora me saca un Pokémon de agua y me quedo, pues así. A ver, personaje sospechoso a la vista. A ver, no me saques un Pokémon de agua, tío. Sácame un Zubat o un Puchena. Ok, eso es. Vale. Bien. ¡He perdido! El equipo no estará satisfecho, pero yo he hecho lo que he podido. Vale, adiós. A ver, aquí viene un poco el lío. Vamos a ver. Vamos a ir mirando. A ver, venga, píllame. Eso es. ¡Guau! ¡Aguá! Vigilar la guarida me aburre tantísimo. Mola más luchar contigo. ¿A que sí?
Mierdas. Pokémon de agua. Vale, bueno. Vamos a sacar... Venga, Abrilum. ¿Por qué no? A ver, me cago a atar. A ver si te mato de un golpe. Vale. Perfecto. Bien. Agua, he perdido. A ver, combate doble. Bueno. Si quieres conocer el secreto de nuestra guarida, derrótame. Pues eso está hecho, macho. Zubat. A ver, toma. Carvaña. A ver, toma, chispa. Lo que no sé es cuándo aprenderá Minum Rayo. La verdad, no sé cuándo. Vale. ¡Qué desastre! Nuestra guarida secreta. Bueno, digamos que en submarino de por medio. Pero no te diré más, jejeje. Maldito seas. Tú, sí, me refiero a ti. ¿Cuál le mola más en tu opinión? ¿El uniforme del equipo Aqua o el del equipo Magma? Pues, sinceramente, para mí, chicos, creo que el Magma mola más. Aunque tiene pinta de ser mucho más caluroso. Claro, porque es ardiente. Vale, Zubat. Qué fácil. Pan comido. Vale, perfecto. He perdido, pero sigo molando. Vale, a ver. Por aquí hay algo más. Vale, bueno. Vamos a ir investigando esta guarida porque... Si mal no recuerdo, chicos, creo que en esta guarida estaba la Master Ball. Así que... Es un objeto fundamental, ¿vale? Está entre esas cuatro Pokéball que vemos ahí abajo. A ver. Vale, venga, aquí hay un tío que nos lo vamos a cargar. No vamos a dejar títere con cabeza. Venga. ¡Jua, jua, jua! Estoy harto de esperar, me debes un combate. Hostia, tú eres... ¿Quién eres tú? Pues no sé quién es. A ver, toma. Bien, muere. Vale. Total, podía haberme quedado esperando. El jefe no va a estar satisfecho. Vale, aquí está el submarino. A ver. Vale, aquí hay una Pokéball. Una Nido Ball. Ok. Bien. Vale, vamos a ver lo que hay por aquí.
A ver, en esta plataforma. Carga de combustible terminada. Carga de víveres terminada. Zarparemos en cuanto hayamos terminado con cierta personita de lo más intrometida. ¿Te refieres a mí? Pues me parece que no vas a acabar, ¿eh? Me has dado una buena paliza. Pues sí, se nota, ¿no? No importa, yo ya me lo esperaba. Total, solo tenía que entretenerte un rato. Vale, a ver si encontramos ya. Vale, combate doble, vamos a ver. Lo primero que aprendí al entrar en el equipo agua fue cómo están conectadas estas baldosas teletransportadoras. Pues enséñame, tío. A ver. Venga, vamos a sacar a Mainu. Debería pensar en algo más que en las baldosas teletransportadoras. Deberíais entrenar más, tíos. Baldosas teletransportadoras, el orgullo de la guarida. No tienes ni idea de dónde estás, ¿verdad? Aturrullar al enemigo para luego caer sobre ellos. Ese es nuestro plan. Pues sí, tengo idea de dónde soy, porque estoy siguiendo el camino correcto. A ver, venga. Muere. ¿Y tú qué desayunas? ¿Cómo es que no te cansas? Espinaca. A ver. Vale, hemos llegado. Bueno. Vamos a pasar por aquí. A ver, por aquí qué hay. Vale, es la entrada. Bien, bueno. Vamos a ver. Elixir más, perfecto. Y ahora vamos a ir a donde están las pokebolesas, que es por aquí abajo. En lugar del equipo agua, tío, se debería de llamar a estos tíos el equipo Zubat o el equipo Puchena, porque vaya. Vale, eso era el lío también, pero bueno, vamos a ver. Vale. Nada, a ver. ¿Era el del medio? No, bueno. Vale, pues entonces, este. Perfecto. Vale, aquí hay un Electrod. Si lo queréis capturar, pues allá vosotros, ¿vale? Yo personalmente no sé si capturarlo. No lo sé. Vale, vamos a huir. Venga. Pepita, bueno. Otro Electrod. Tenéis dos aquí por si queréis capturarlo. Yo ya lo conseguiré más adelante. A ver, no puedo huir, vale. Vale, no se puede huir, bueno. Pues me lo voy a cargar. A ver, vamos, Ninetales. Tú puedes. Oh, tío.
Vale, me paraliza. Joder. A ver. A ver, toma. Vale. Maldito Pokémon de mierda, tío. Vale, a ver, vamos a revivir. A ver, aquí. Bien, bueno. Vamos a dar... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Una valla. Para la parálisis, esa. Vale. Vaya cereza. Y ahora vamos a dar ya polvo energía. A ver, vamos a gastar. Bien. Perfecto, pues ya está. Y aquí estará la Master. Bien, perfecto. Lo que vamos a hacer después, chicos, de esto, de conseguir la Master Ball y los caramelos raros, pues más adelante, como ya sabéis, pues yo haré pues la clonación, ¿vale? La clonación de estos objetos, para tener pues en la mochila bastante. A ver, vamos por aquí. No. Por atrás. Vamos por aquí, vamos por aquí. Vale, aquí. Entramos aquí. Aunque no sé si se podrá. Vale, no. Bueno, pues entonces hay que hacerlo de nuevo. Vamos. Tenemos que ir donde estaba antes el submarino. Vale, ahora sí. ¡Jojojo! Jo, jo. ¿Has llegado hasta aquí? Creo que te hemos subestimado, pero ya está bien de tonterías. Yo soy más fuerte que los soldados con los que has luchado hasta ahora. No voy a limitarme a hacerte perder tiempo, te voy a pulverizar. Sí, ¿no? Tú eres el administrador, ¿no? Aqua. Sí, Tolo. Tolo, Tolai. ¡Prepárate para perder! Vale, tío, con toneo. Vamos, Nightels, ataca. Joder. Vale. Un Golbat. Vale, vamos, Nightel, vamos. Vale, vamos, vamos. A ver, no me vas a matar.
A ver, ¿qué tengo para curar? Vale, pues una hiperpoción. Vale. ¡Oh, tío, qué pesado! Confundiéndome. Ah, sí, vale, pues ahora voy a ir a por ti. Ahora voy a ir a por ti, tío. Por pesado. Voy a por ti. Me cago en todo. Joder, macho. Me está dando por saco el Golbat, ¿eh? Vale. Todo por la cabezonería de cargármelo con el Ninetales. ¡Vamos, Minum! Te vas a cagar ahora. Venga, ven, ven. Venga, hasta luego. Jo, jo, yo tampoco lo he logrado. Jo, jo, jo. Mientras me divertía contigo, nuestro jefe terminó los preparativos. Jo, jo, jo. Nuestro jefe ya ha ido a ocultarse a una cueva submarina. Si quieres encontrarlo, tendrás que buscarlo en el gran mar que hay más allá de Kalawa. ¿Pero acaso podrás encontrar siquiera el mar? Jo, jo, jo. ¿Qué te apuestas a que sí? Es un normal. Bueno, pues salimos ya de aquí, chicos. A ver. Y ya no están por aquí los Waymer. Bueno, lo que había aquí, que no se podía pasar. Y ahora pues sí, se puede pasar ya. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo, ¿vale? Nada, vamos a curar. Y aquí lo vamos a dejar ya, el capítulo. Bueno, pues chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. Y nada, pues como siempre, comentadlo, ¿vale? Compartidlo con vuestros amigos, suscribiros al canal, dadle a like si os gusta, que se agradecería muchísimo. Y nada, un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós.